Welcome to St. Patrick's English School. Bienvenidos a San Patricio, Colegio Inglés San Patricio. Unos conceptos básicos que definen nuestro proyecto es la cooperación. ¿Y por qué? Primeramente porque este es una cooperativa de familias y obviamente tenemos que cooperar con las familias en la educación de sus hijos y sus hijas. Tenemos cooperación internacional, tenemos 3 intercambios con centros educativos en el extranjero, 2 de ellos en Inglaterra. Y también colaboramos en un proyecto con la Fundación Aurralde y estamos participando en este proyecto en Mozambique. Si os parece, vamos a dar una pequeña vuelta al colegio para que lo conozcáis un poquito más. Aquí estamos en el auditorio del centro. Los alumnos, las alumnas suelen empezar con nosotros con 2 años. Desde ese momento pues tienen una formación, lógicamente, siendo el Colegio San Patricio en inglés. Pero también estamos ofertando asignaturas en euskera, como es el Gizarte, Educación Física, Música también. Y muchas asignaturas en inglés. Más arriba, en secundaria, estamos ofertando Ética, Tecnología, Informática, Inglés, entonces Ciencias también. Entonces, bueno, tiene mucha formación en lengua inglesa, pero también tampoco estamos obviando el hecho de que estemos aquí en el País Vasco y estamos ofreciendo lo que pretendemos ser una buena formación también en lengua vasca, en euskera. Aquí estamos en el comedor del centro. Los de 3 años comen aquí al fondo, mientras que los de 2 años comen en el propio aula. Y luego se echan la siesta. Aquí básicamente se concentran los alumnos de secundaria, de primaria también, esta zona que tengo a mi izquierda. Y bueno, hay menú todos los días. Y además de ofrecer este comedor como servicio adicional al colegio, al alumnado, también tenemos transporte escolar. Tenemos 2 servicios a la mañana y tenemos 2 servicios a la tarde. Como vemos, aquí estamos en la biblioteca del centro. Acabamos de estar en el comedor. ¿Y qué puede hacer un alumno o una alumna al mediodía? Pues puede venir aquí a la biblioteca. Se abre todos los días entre las 12:30 y las 2:30. También abrimos una sala informática y hay una escuela de música asociada al colegio donde el alumno puede tocar todo tipo de instrumentos y luego también se ofrece clases extraescolares. Trabajamos con la Academia de Euskaltegi Urrats, por ejemplo. Hay muchos alumnos que están cursando otros idiomas, como puede ser el euskera, el francés o incluso chino. Lo que estamos viendo aquí es la última obra del centro. Estamos construyendo una sala polivalente de ese gimnasio. Y esto se añade junto a otras instalaciones que tenemos, otros aulas, tenemos 2 aulas de informática, tenemos 2 aulas de plástica, 2 de ciencias y tenemos dispositivos tecnológicos en muchas aulas. Esto va a ser nuestra última obra de momento en el colegio. Para finalizar la visita, quería agradecer a 2 entes. En primer lugar, a la comisión de temporada del centro, las madres cooperativistas que integran esta comisión. Y por otro lado, también agradecer al CAT, el Centro de Atracción y Turismo de la ciudad, la labor que ellos realizan en la temporada del San Sebastián.